vengan a buscarme? ¿Qué crees? ¿Qué? No vas a poder salir. ¿Qué? Le dije que ibas al doctor, pero me dicen que si no llama a tu papá no vas a poder salir, ¿eh? Bueno, no me importa, porque Antonio ya se fue, así que arrancamos. ¿Y para qué se supone que vamos a seguir al novio de Antonia, Claudio? Ni yo sé, Ernesto. Dame algo con qué taparme, por favor, para que no me vean. No hay nada en el carro. ¿Cómo que no hay nada? ¿El saco? Pues este saco es con el que trabajo, es mi uniforme. No me importa, me van a ver, boludo, dame el saco. ¡Dale, boludo, en serio! Mira, te están llamando, respóndeme. Hola. ¿Qué onda, bro? ¿Puedes salir de like? ¿Sí crees que nos podemos salir? Déjame guiarte por el camino de la danza. Y así... A ver, ¿qué necesitas? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Correcto. Sí, a ver, ¿qué necesitas, Silverio? Necesito que me acompañes a partirle la madre a Pepe Toledo. No, que no te voy a acompañar a partirle la madre a nadie, boludo, porque es una boludez, no somos chicos. Ese pendejo se está metiendo con mi mamá. Te necesito, bro. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Sabes qué? ¿Qué? Me encanta. ¿De verdad pudiste tener la esencia de la verdadera Jessica? ¿Es en serio? Sí, es en serio. O sea, me encanta tu enfoque, tu visión, todo, tus ángulos, tu color, todo. Eres un artista. Bueno, no sé si eres artista, pero... Bueno, un poquito. Pero tú también. Tienes miles y miles de seguidores que son súper fieles y que ven todos tus vídeos. Ay, pero eso no se compara contigo. O sea, tienes un talento que no se compara con nada. Tenemos que capturar este momento. Creo que dejé mi teléfono en el baño. Voy, si quieres. Te lo recojo. Qué linda. Nada. Oye, Jess. Dime. No lo veo. Ah, qué tonta. Me habré sentado encima yo, que es que tengo un culo. Sí, ¿qué tal esto? A ver. Ven. ¡Hola! For my new friend. De verdad que tienes muchísimo talento. ¿Sabes a quién me recuerdas? Hay un alemán haciendo una presentación aquí en México. Me recuerdas muchísimo a él. Los dos tienen muchísimo talento. O sea, mereces que tus obras estén en una galería así de grande. En un museo. Uh-huh. También como videos así puestos de... ¡Ay! ¡La Jessie! ¡Claudio! ¡Responde! A ver, Silver, dame un minutito, ¿sí? Por favor. ¿Qué carajo está pasando ahí afuera? Mira, está el noviecito de Antonia hablando con el de seguridad y la otra chava. Pero están cagados de la risa. ¿Pero qué mierda hacen? Pues no sé, el chaparrito está haciendo chistes, se cree chistoso. ¿Sabes qué? Voy por ti a la escuela, espérame afuera. No, ¿sabes qué? Te espero afuera de la casa de ese güey. ¿Te late? No, Silverio, no nos vemos afuera de la casa de nadie, boludo. Porque estoy harto de salvarte cada vez que haces una estupidez, ¿está? No, es que estoy muy cansado de siempre hacer las cosas bien y que igual me salgan con el culo. Claudio, por favor, apóyame, eres mi amigo. No, es más, te voy a decir una cosa. Si tienes un problema con Pepe, lo arreglas. Es tu tema, no el mío, ¿está? ¿Sabes qué? Tienes razón. Este es mi problema y yo lo voy a resolver solo. Adiós. No, ni me lo digas. No te voy a decir nada. Qué bueno. Regresa rápido, ¿eh? Ya están saliendo, ¿eh? No, ni qué esperas, seguilo, dale. Necesito saber qué es ese tipo, Ernesto. No sé nada de él. ¿Seguro no sabes nada de él? ¿O te estás haciendo? No sé de dónde viene, no sé por qué está en like, no sé por qué le interesa a Antonia. Es eso, Claudio. Todo se reduce a que le interesa a Antonia, por eso quiere seguirlo. Seguilos. Ya está, Pati. Vamos. ¿Está Silverio? No está, salió hace un ratito. ¿Sabes a dónde fue? Pues me dijo que iba a casa de un amigo. ¿Qué amigo? Con el tal Pepe Toledo. Uy, Pepe.
¿Qué haces? No vas a encontrar nada que no hayas leído. Al menos que estuviera escrito con tinta invisible, ¿no? ¿Tinta invisible? ¿Eso qué? ¿Qué era, eh? Limón. ¡Ah! Qué locura, ¿no? Lo que hacíamos con que no nos cacharan. Sole, discúlpame por traerte todas estas cosas que yo sé que han de ser difíciles para ti. No, perdóname. De verdad, he pensado mucho. Tienes razón. No puedo enterrar el pasado. Siempre va a estar ahí. Tengo que aceptarlo. Pero te sigue gustando mucho hablar de eso. Perdón. Poquita. Intenté mucho tiempo hacer como que no estaba. Olvidarlo. Soledad, ay, perdón. Se escaparon 3 alumnos y entre ellos tu hermana. Voy. Calor, carajo. No, pues, me robaste esto, no vas a tener calor. No, bueno. ¿Qué vas a hacer? Nos necesito vamos, bajar un segundo, no. No. Oye. No. Hola. ¿Tienes cita, joven? No tengo necesidad. Sin cita no puede pasar. Señor Víctor Rojas, ¿qué es este lugar, más o menos, que digamos? Es una comunidad de tratamiento para adolescentes con conflictos con la ley. Es un reformatorio. Así es. Mereces un hombre que te vuelva loco, un galán como yo que te necesita. You dream we fucking. Puta madre. Hoy no vinieron por la basura. A ver, dímelo aquí, cabrón. Los ganas no me faltan, cabrón, después de que rayaste mi coche en el antro, maldita rata. ¿Y neta por eso publicaste las fotos de mi mamá? Esposas conmigo, no con ella. ¡Ven, cabrón! No mames. Ni que anduviera de nenita con esas venganzas, ¡ay, cabrón. Cállate! Si me contó que la dejaste en la casa. ¡Que se arme! ¡Acércate! ¿Tú qué, ¿sí? cabrón? ¡Dale! Oye. Con todos puedo. Y muy linda tu mami, ¿eh? Tu jefecita. Silverio, Nacho, Pepe, espera. Nacho, Silverio, cálmate, por favor. Silverio, por favor, cálmate. Ya decía yo. Por favor. Que si tu noviecita la machorra, no te atreves a Silverio, nada, ¿verdad? Silverio, no. Por favor, cálmate. A ver, machurra, quítate. Ya, Silverio, por favor. Silverio, ya vamos, Silverio, por favor. Este imbécil se metió con mi mamá. Silverio, piensa las cosas, Silverio. ¡Cállate! ¡No, Silverio, no! Yo fui la que publicó las fotos de tu mamá. ¡Venga! Mira. ¡Ay! ¿Cómo estás, Brescia? Mira, estas son las actividades. ¿Qué pasa? Salame. Mañana van a hacer esto y pasado van a jugar fútbol partido. Claudio. Hermano. ¿Qué haces aquí? ¿Tony está bien? Tony está perfecta. ¿Vos qué haces acá? Trabajo aquí en la comunidad. Pensé que sabías. ¿Vienes a acompañar a Ulises o qué? No. De hecho, lo seguí porque asumí que ocultaba algo oscuro y mira, tenía razón. No tiene nada oscuro cometer errores. ¿Qué? Es un buen muchacho. Nada más que he tenido. ¿Cómo estás? Bien. Nada más que he tenido muy mala suerte. Los buenos muchachos no terminan en lugares como estos. No porque Ulises estuvo aquí significa que es un delincuente, Claudio. ¿Qué sos, el tutor? ¿Algo así? Es una buena persona. Por eso entró al like. Así como tú. Profe, ¿lo esperamos o nos metemos al salón? Vengan conmigo. Quítate y mejor ve a publicar las fotos de tu mamá. Sí, pero luego hablamos. Lo importante es ver que estés bien ahorita, por ay, favor. Que esté bien. Si por tu culpa me dejaron como mapache. A ver, los dos cállense y no griten. Que si nos van a cachar, nos van a matar a los tres. Tony, ¿y si Tony, paren? Tony. ¿Dónde estaban, chicas? Silverio. ¿Qué pasó aquí? Aquí está el agua. Gracias. Y si me permites una opinión, porque tú a veces no permites opiniones. Buen punto. Si Germán te dice que Ulises es un buen muchacho, es porque lo es. Sí. Lo que creo es que no sé si le va a parecer tan buena idea cuando se entere que está saliendo con su hija. ¿Y por qué no se lo dices? Porque Tony me mata, boludo. ¿Qué crees? No, yo también te mataría. Por eso. Seguro. O sea. Y la verdad no tuve ningún problema ni con los maestros, ni con la directora.
¿Y cómo te digo con tus compañeros? Siéntate. Son medio fresitas, ¿eh? Pero sí, son buena onda. ¿Qué tal? ¿Alguna amiga? ¿Alguna novia? Me gusta alguien. Aunque no creo que sus padres me acepten. ¿Por qué familia se sintiera orgulloso de tenerte, Ulises? Vas muy bien, Ulises. Felicidades. Vendrás una vez al mes para darnos tus reportes. Por cierto, me traté de comunicar con tu mamá, pero sigue en recuperación. Y tu papá nomás no me está... De seguro está trabajando. Recuerda que todo lo que hagas en Like repercutirá para bien o para mal con toda la comunidad. ¿Ok? Muy bien. Vamos. Okay. Adiós. Nos vemos en un mes. Va. Cuídate. Mucha suerte con la chava. Gracias. Échale muchas ganas, campeón. Vale, sí. Voy a salir fuera de la ciudad algunos días. Sabes que me pueden marcar para cualquier cosa, ¿no? Sí. Vamos. Ulises, oye, vino tu compañero de Like, Claudio. ¿Claudio? Sí, no sabía que estabas aquí. No, no se lo conté a nadie. Yo creo que deberías de empezar a abrirte un poco con tus compañeros, Ulises. Ni en pedo. ¿Para que después me estén tratando como un delincuente? No, para que sepan que no lo eres. ¿Por qué se salieron de Like sin permiso? Pues yo sí tenía permiso. ¿Ah, sí? Así que no sé cuál es el problema. ¿Quieres que te pase un espejo para que te veas la cara? Quiero saber qué está pasando. Lo aceptaron. Me caí. Lo aceptaron. Machu, ¿qué pasó? Tipo... Silverio nos habló y nos dijo que lo estaban siguiendo. Entonces nosotras fuimos y cuando llegamos, pues ya le habían pegado. Eso fue lo que pasó. Claro, ¿y qué van a hacer dos niñas contra criminales? ¿Dónde está Claudio? También salió corriendo para ayudarte. Él no sale corriendo a menos que sea por aquí mis ojitos. Pero no lo hemos visto. No sabemos nada de Claudio. Ah, no, lo están... ¿cubriendo? No, mira. No, cero. ¿Por qué? Si no fuera por las niñas, por Antonia y por su amiguita, yo estaría muy mal, en serio, estaría muy grave. Entonces, para no hacer esto más grande, ¿qué tal si no le decimos a nadie y se queda entre nosotros? ¿Ah, sí? ¿Tú crees? Low-key, aquí. Aquí, sí. ¿No? Eso no es un juego, papito. Pues mira, yo pensaba que Jessica era bastante idiota, pero no, me cae bien. Ya ves, juzgar sin saber no está padre. Como tú cuando llegué que juzgaste sin saber que era gay. Y no lo eres. ¿Qué pasa? ¿Que para ti todo tiene que ser blanco y negro? Pues no todo. Pero esto sí está bien negro. ¿El qué? ¿Ve? Me han estado pidiendo por mucho tiempo un video más íntimo y más personal. ¡Maldita ladrona! Polla se va a enterar. Silverio. Que te largues, no te quiero ver. Silverio, por favor, déjame explicarte. ¿Explicarme qué, macho? La cagaste. Sí, ya sé, pero déjame explicarte lo que siento, mis razones, por favor, Silverio. ¿Te lastimó mucho destrozar a mi madre? No, Silverio, me lastimaste tú. Silverio, ¿nunca has estado tan enojado, tan lastimado que se te nubla el cerebro? Pues eso me pasó a mí. Silverio, me mentiste. Me engañaste y me viste la cara de tonta enfrente de muchísimas personas. Silverio, tú fuiste mi primero. No compares un faje con Manuela con lo que tú hiciste. Te aprovechaste de una mujer débil y lastimada. Y eso solo hace una persona cruel. Silverio, ya sé, estuvo horrible todo lo que hice, por favor. ¡Que te largues, ¿no entiendes? El daño ya está hecho. Ladrona de mierda. ¿Qué? ¿Te parece gracioso, eh? Siempre sí. Pensé que tú y yo éramos amigas. Mira, yo no soy amiga de psicópatas y stalkers. Y tú eres las dos. No, perdona. Ese era mi vídeo. Y eso solo demuestra que soy mil veces mejor que tú. Ay, ¿vas a llorar? Bueno, cuando te ganes un Oscar, me vas a agradecer en tu discurso, ¿listo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Para ya!
Sí, pero... Machu, ¿qué pasó con Silverio? Nada más peleamos y tronamos, pero... Por favor, eso fue más que un pleito de novios. Bueno, solo peleamos, punto. ¿Puedes respetar mi privacidad? Claro. No, ¿sabes qué? Sole, perdona. Perdón, Sole, te hablé súper feo, perdóname. Pero necesito que me hagas un favor. ¿Qué pasó? Que me saques de like, porfa. Por favor, es una emergencia. Sole, ¿cómo? No acabas de entender todo el escándalo que hiciste por tu salida, ¿verdad? Sin permiso. Bueno, a ver, Sole, pero eres mi hermana y además eres la coordinadora general, porfa, Sole. Machu, tú no tienes idea de la suerte con la que corriste que me hayan avisado a mí que te saliste. Imagínate que lo hubieran dicho a mamá. Bueno, ya, Soledad, te pedí un favor, no te voy a rogar, ¿ok? Si me quieres ayudar, ayúdame, si no, no. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Permiso, ya llegó el boludo que andaba ausente. Entra, entra. Va, ¿qué haces acá? Vino a darnos un muy generoso donativo para nuestros becarios. Señor Meyer, esta es una falta gravísima y le pido de la manera más atenta que me disculpe. Esto no va a volver a suceder. Gravísima, señor. Ay, Chela. Eso espero. ¿Y tú? ¿En qué estabas pensando, eh? ¿A dónde fuiste? ¡Dale! ¡Contéstale a tu viejo! ¡Saca la palabra! Falta de respeto, sal de mi oficina. Yo, de hecho, es muy graciosa la historia, pero es que le rompí la tablet a Silverio y, así para hacerlo corto, se la mandé a arreglar. Se la llevé a arreglar yo. Y por una tablet, Ernesto pide permiso para sacarte de la escuela sin autorización de tu familia. ¿Sí? Pues voy a tener que correr a Ernesto, porque es mi empleado, no tu cómplice. No. Por favor, no hagas esto. Fue mi culpa, sí, yo se lo pedí y él me ayudó. No lo puedes correr. Eso lo decido yo, no tú. Además, si traicionas mi confianza, lo pierdes todo. No va a volver a pasar, te prometo. Mira, Claudio, yo invierto toda mi vida y mi tiempo en ti. ¿Y tú qué tienes que hacer? Ser responsable y estudiar. ¿Y qué más? ¿Qué más? Nada más. Exacto, solo eso. Así que hazlo bien. Oigan, de verdad está muy cool que aceptaron a la nueva Jess. Nunca me lo esperé. ¡Uy, nos encanta! Está súper, te juro. Y si no me han seguido, acuérdense que ya vamos a llegar al millón. ¡Al millón! ¡No puede ser tan rápido! Manu, ya, no te enojes, es peor para ti. Es que son mis vídeos, míos. A ver, Manu, ¿por qué siento que no me estás poniendo nada de atención? ¿Qué dice la Biblia sobre la venganza, eh? ¿Cuál venganza? ¿De qué hablas? Gracias. Eso quería escuchar. No, a ver, Manu, ¿a dónde vas? ¿Y tú qué, Daniel? Estoy enojada. Ay, préstame tu cuchilla, Manu. Gracias. O sea, y por eso Silverio está bien loco. La neta, Machu le hizo algo que solo estuvo cool, ¿sabes? Y también le voy a dar besos a Silverio. ¿Cómo? Obviamente no. Te pones celoso, ¿verdad? ¿Tú qué crees? ¿Qué te pasa? Me siento como que he ido. No, yo estoy escuchando todo. No, mentira. La verdad estoy pensando en otra cosa. ¿Qué? ¿Tú le dijiste a Claudio que estuve en la comunidad? ¿Cómo crees que yo le voy a decir eso a Claudio? No. Se me quitó el hambre. ¿Te dejo los frijoles? Voy a mi cuarto. ¿Estás bien? ¿Nos podemos sentar contigo? Todo bien. ¿Qué pasó? Yo se lo doy a la señora Rosa. ¿Sabes qué, Rita? Me gustaría verla y dárselo yo. Ay, es que no ha salido de la cama en todo el día, ¿eh? Es que lo de las fotos esas la tiene peor que de costumbre. Es que yo ya no sé qué hacer. No logro que se tome sus medicinas. No se baña. No quiere comer. Y no estará bien que le hablen al doctor. Sí. Rita, ¿quién tocó la por...? Macho. ¿Te acordaste de mi cumpleaños? Hola. Ay, qué pena con ustedes. Yo toda despeinada y fea. Ay, no, Rosa. Nunca diga eso. Si usted es hermosa.
díselo a todos esos que andan hablando de mí en el internet. Bueno, pero no les haga caso. Internet está lleno de... ¡Macho! Sí, tienes razón. No les tengo que hacer caso. No sabes el gusto que me da que seas la novia de mi muñequito. ¿Por qué me seguiste? Ni se te ocurre decir que no porque Germán vio que estabas ahí. ¿Qué querías? Quería cuidar a Antonia, ¿tá? Eso quería. Porque sabía que ocultabas algo y mira, tenía razón. Yo ya pagué por mis cosas. Y estoy tranquilo con eso. ¿Y si estás tan tranquilo, a ver, por qué lo ocultas? ¿Ah? Porque todos van a reaccionar como tú lo estás haciendo ahora. Que piensas.